Era una enorme casa de madera gris, de más de 200 metros cuadrados. Y esta casa solía ser el centro de ruidosas fiestas, de las que algunos vecinos se quejaban insistentemente. Esto que habéis oído es el sonido de una llamada telefónica, después el tono de una llamada telefónica, después entenderéis por qué. Porque en este caso hubo muchísimas llamadas, llamadas al 911, pero no sirvieron de mucho. Hoy hablaremos del terrible caso de las muertes de Idaho. Unas muertes de unos estudiantes que conmocionó a esta pequeña localidad universitaria y que creó muchísimo revuelo, muchísimas, bueno, noticias, digamos, al principio de sospechosos falsas. Pero vamos a empezar por el principio. Como he dicho, estos vecinos se quejaban insistentemente de las fiestas. Eran fiestas que solían hacer los universitarios que vivían en esta casa. Es normal, en todas las los lugares de donde hay universitarios se hacen fiestas. La vivienda era compartida por tres mujeres: Kernodel, Mogen y Gonsalves. Y también estaban Betty Funk y Dylan Mortensen. La madrugada del domingo 13, a las 2 de la mañana, ya estaban todos en casa. También estaba el novio de Chana Knodel, Ethan Chapin, quien muchas veces se quedaba a dormir con ella en su habitación. Eran muchos, estaban tranquilos, venían de otras fiestas, de otros compromisos, con amigos, y era una casa que estaba normalmente bastante, bastante concurrida. Pero el asesino, del que hablaremos después, o los asesinos, aún no se sabe exactamente, lo tenían todo muy bien estudiado. El asesino ingresó sigilosamente, deambuló piso por piso y fue matando uno a uno con un extraño cuchillo a todo lo que se encontraba a su paso. La matanza enfrentó algún tipo de resistencia de las chicas, del hombre, pero el intruso al final logró su objetivo y escapó. Se dijo al principio que hubo dos chicas que sobrevivieron a la matanza, y se dijo que dormían profundamente durante esta orgía de crímenes y que no se enteraron de nada. Otros creen que esto no pudo ser así porque la escena del crimen era dantesca. Se salvaron, se cree, que la policía, porque en sus habitaciones ellas solían poner el cerrojo. Cuando dormían, tenían la costumbre de poner el cerrojo. Y por eso el asesino se ve que no pudo entrar en las habitaciones, si no, también estarían muertas. O también hay investigadores que creen que cerraron con llave después de empezar a escuchar ruidos extraños y algún tipo de forcejeo. En las redes sociales, que fue un caso bastante, bastante sonado en las redes sociales, se dice que esta casa es de madera. Todo cruje y cada paso se oye. Así que este asesinato, esta matanza, no podría haber sido demasiado silenciosa, teniendo en cuenta que algunas de las víctimas tenían heridas, digamos, como de que se hubieran defendido, y se ve que eso generó bastante ruido. Por eso se dice que las dos chicas que se salvaron es porque cerraron con llave, y por eso
aún siguen vivas. Hay un dato perturbador, un dato del que os hablaba de, al principio, que os he puesto el tono de una llamada, y es que hubo 10 llamadas. Las hicieron Kylie y Madison entre las 2:26 y las 2:52 al exnovio de Kylie, Jack Ducour. Lo que pasa es que él dormía y no respondió. ¿Qué estaba pasando en la casa para que ella lo llamara insistentemente? Algo estaba ocurriendo, pero con su exnovio no tuvieron suerte. Los peritos sostienen que a las 3 de la mañana ya todas las víctimas habían muerto, bajo el filo de innumerables cuchilladas. Pero no fue hasta la mañana cuando Bethany y Dylan despertaron. Llamaron a sus compañeros de la universidad para que fueran a asistirlas porque algo pasaba. Ellas también llamaron a 911. No sé si estas dos chicas no se atrevieron a salir durante horas, pero tampoco entiendo mucho por qué no llamaron, en vez del exnovio, a la policía directamente. Y esperaron, ya al amanecer, para llamar al 911. Y a lo mejor, si hubieran llegado antes, alguno se hubiera podido salvar. No se ocurrió en ese momento. A lo mejor estaban tan aterradas, no tenían, yo qué sé, batería, o se acabó la batería, o no sé. Pero me parece extraño que no llamaran directamente a la policía en lugar de al exnovio. Pero bueno, cuando llegaron los paramédicos, la policía, ya había estudiantes en la puerta llorando, y la escena dentro de la casa era absolutamente sangrienta. La sangre chorreaba por las paredes. ¿Qué había pasado? ¿Y quién era el asesino? ¿Y qué objetivo tenía? Los exnovios, las parejas, un vecino, las sobrevivientes, todos eran miradas de reojo y con desconfianza. La policía acercó el lugar y se dedicó a reconstruir los últimos días, y en especial la noche final de las víctimas. Una cámara de seguridad de la calle fue de gran ayuda, porque siguiendo el paso de las distintas cámaras que había después de esta principal, pudieron armar un itinerario, pudieron crear una especie de mapa de las personas que habían estado a esa hora y que habían salido de esa hora de ese edificio. Lo que sí no encontraron es el arma, no estaba en ningún sitio. Y desde el principio el hermetismo policial fue total. Ya se había hablado en TikTok, ya salían datos, salían noticias, digamos, falsas, no corroboradas. Y la policía dijo que esto sería un circo. Y lo que harían era hermetismo total, no hablar, no decir nada, ningún tipo de dato, para que la investigación siguiera su curso. Los investigadores, pero a la vez que no querían dar muchos datos, empezaron a pedir ayuda a la población, porque algún vecino, alguien tenía que haber visto algo. Cualquier cosa podría ser vital para sus pesquisas y para encontrar al asesino. Hubo miles de horas de vídeo analizadas, pero había unos segundos de todos esos vídeos que fueron llamativos. La cinta portó un joven que trabajaba en una estación de servicio ExxonMobil cercana a la escena del crimen. Revisando la filmación minuto a minuto, se vio cruzar por allí al joven sobre las 3:45 de la madrugada. Era el 13 de noviembre. Iba en un Hyundai Elantra blanco y se les ocurrió que podría ser de interés y que los expertos tenían que investigarlo. El modelo del coche podría ser del año 2011 o 2012 o 2013,
En la zona había unos 22.000 autos de este tipo, ojo, solo en esa zona de Idaho. Y tendrían que analizar uno por uno y ver cuál de ellos podría ser el que había salido en las imágenes. Moscú, la ciudad de donde ocurrieron estos crímenes, se empezó a vaciar de estudiantes, ya que empezaban las vacaciones navideñas, muchos se iban con sus padres y muchos también, por el miedo, querían escapar de allí cuanto antes. Los bares empezaron a cerrar temprano porque sus empleados y clientes no tuvieran que andar solos por la noche por esas calles, ya que el asesino andaba suelto y podía estar muy muy cerca. ¿Quién había estado conduciendo ese auto blanco aquella madrugada de sangre? ¿Podría tener que ver con los crímenes? Era como encontrar una aguja en un pajar. Al mismo tiempo, todos los rastros biológicos hallados en la casa de los homicidios fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. La policía se enfadó mucho porque muchos estudiantes, antes de que llegaran ellos, o algunos estudiantes, ya habían entrado en la escena. Y creyeron que sería todo un imposible encontrar restos que biológicos, porque saldrían 50.000 restos biológicos. Pero todos los rastros que encontraron fueron enviados al laboratorio, al forense, para que éste lo analizara. El asesino había encontrado resistencia. Había algunas gotas de sangre que podían ser suyas. Y en las manos de las víctimas también podrían haber restos de sangre del asesino. Todos los resultados se cargaron en los bancos de datos genéticos y buscaron algún tipo de coincidencia a ver si el ADN tenía dueño. En los últimos años, la técnica forense de estudiar el ADN ha evolucionado muchísimo. Ahora, muchas veces, en cuestión de horas, se puede encontrar un perfil genético exacto. Pero muchas veces los resultados no eran coincidentes, no eran resultados que pudieran ser una prueba para detener a alguien. Pero siguieron con su persistencia, siguieron con sus investigaciones, y al final tuvo recompensa. Según algunos reportes que trascendieron, a pesar de la hermeticidad de la policía, se encontró una coincidencia. Había una persona que la identificaron, que había estado en la casa de la calle King, y no eran ni los estudiantes que hubo por ahí, ni ninguno de los asesinados. Resultó que ese ADN no tenía nombre, pero sí se encontró un familiar con el mismo tipo de ADN que tenía un Hyundai Elantra blanco. Y cuando buscaron a ver quién conducía ese coche, el familiar les dijo que lo conducía un joven de 28 años y resultó ser el joven que conducía el coche y que después coincidió perfectamente con el perfil de ADN encontrado en la casa y encontrado en algunas de las víctimas y en el suelo. Este joven, increíblemente, era un brillante estudiante que había hecho un doctorado en criminología en una universidad vecina, no en la misma universidad que estudiaban estos chicos y estas chicas. La universidad estaba a 14 kilómetros de Moscú y estaba ubicada en la ciudad de Pullman. Y empezaron a rastrearlo. Poco después de Navidad, ya teniendo el ADN, empezaron a seguirlo. El nombre de este chico era Brian Christopher Koberger, pero no revelaron este dato a la prensa. Antes lo querían detener. Finalmente lo hicieron a 4.100 kilómetros de Moscú,
Lo arrestaron en una de las casas de, que tenían sus padres en Pensilvania. En la casa familiar de papá y mamá de cuando era pequeño. Se cree que Brian estuvo en la casa de los padres desde el 17 de diciembre. Había ido como muchos estudiantes que se iban en Navidad a casa de sus padres y los había ido a visitar para pasar las fiestas con ellos. Como el trayecto entre Pullman y Abricksville, donde Pensilvania, donde estaban sus padres, era muy largo, más o menos 38 horas de, digamos, de ir con el coche, su padre Michael había volado al estado de Washington para conducir con él ese largo viaje que empezó el 13 de diciembre. No quería que su hijo lo hiciera solo. Claro, la policía, imaginaos la escena, la policía siguiendo a un coche Elantra blanco, y cuando lo detienen dos veces al coche, una vez por exceso de velocidad y otra por ir muy cerca del coche, encontraron a Brian al volante. Pero después que volvieron a seguirlo, ya no era Brian, sino que era su padre que había cogido su coche para hacer el largo camino. Y claro, después ya de quedarse perplejos diciendo ¿qué tío ahora está conduciendo el coche? Si no es él, ¿dónde está él? Descubrieron que era su padre. Y ya el 30 de diciembre, a las 3 de la madrugada, Brian Kohlberg fue arrestado en la casa familiar por un equipo SWAT. Ante, imaginaos, la sorpresa increíble de sus padres. Le dijeron a sus padres y a él que era sospechoso del cuádruple asesinato de Moscú. Y al ser arrestado, lo único que él preguntó fue si habían detenido a alguien más por este caso. Ningún policía le respondió. Según los informes, el acusado tenía una mirada tranquila y estaba como un poco pálido, pero con la mirada como ida, como mirada en blanco, parecía que no le afectaba demasiado. Acto seguido fue confiscado el Hyundai Elantra blanco para recabar más pruebas. Y la policía esa misma tarde anunció que tenían entre rejas al sospechoso de los homicidios. El jefe de policía, James Fry, sostuvo: tenemos al individuo que cometió estos crímenes horribles bajo custodia. Creo que nuestra comunidad está a salvo, pero aún debemos mantenernos atentos porque no sabemos si puede haber un segundo asesino. Cuando se supo que Brian Kohlberg se había licenciado en psicología, que había realizado el doctorado en criminología y era ayudante de cátedra, el estupor fue total. Sus compañeros empezaron a hablar. Dijeron que era un poco callado, raro, muy listo, brillante y también un poco misógino. Y que siempre intentaba dejar claro lo inteligente que era. ¿Y quién es Brian Kohlberg? Nació en 1994, creció en Poconos con sus padres, sus hermanas mayores, Amanda y Melissa. Ambos padres trabajaban en el colegio de Pleasantville. Michael, su padre, era el encargado de mantenimiento. Y Marianne era la encargada de los chicos que tenían necesidades especiales. Un excompañero declaró: no me gusta decir que era raro, pero no tenía habilidades sociales y no sabía hacer amigos. Deja Mann, una alumna de la misma clase de Brian, quien a su vez era asistida por
Marian aseguró que la madre del detenido era muy cariñosa, atenta, pero que su hijo no tenía amigos y muchas veces se mostraba agresivo. Agresivo en el momento que intentaba coquetear con alguna chica y lo rechazaban. Era un hombre que daba mala vibra, daba mala impresión a las chicas, por eso nunca tenía éxito con ellas. Y esto a lo mejor fue lo que hizo que tuviera, digamos, odio a las chicas, porque durante toda su adolescencia había intentado ligar muchas veces con ellas y lo rechazaban. Durante el periodo de instituto, Brian no lo pasó bien. Como he dicho, era rechazado siempre por las chicas, tenía obesidad y se dice que tenía una pequeña adicción a la heroína. Muchos le hacían bullying, pero de un año para otro, Brian volvió de unas vacaciones y había cambiado un montón. Brian había bajado peso de una manera extrema, no tomaba heroína y no se dejaba intimidar. En 2017, algunos de sus conocidos se alegraron. Colbert parecía estar enfocado en sus estudios, tenía excelentes notas y se le veía bastante bien. Empezó a trabajar como empleado de seguridad en un colegio y se licenció en psicología en 2020. En 2022 terminó su doctorado de criminología, siendo un chico brillante. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque me he querido enfocar mucho más que en los detalles de los asesinatos, que son escabrosos, en este chico. Porque era un caso bastante curioso, bastante extraño, ya que este chico nunca había hecho absolutamente nada malo que se sepa. Lo que sí se interesó mucho fue cuando estudiaba criminología en perfiles criminales. En 2022 lanzó una encuesta entre criminales para un supuesto estudio. En la encuesta dijo: "Hola, mi nombre es Brian y te invito a participar en un proyecto de investigación que busque comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito". Este escrito fue eliminado de la web y era bastante extraño. Mucha gente en este escrito que subió a la web le preguntaba: "¿Te estás preparando para un delito antes de salir de casa?". Le hacían preguntas como diciendo: "Este estudio era un poco extraño". Y claro, la universidad lo quitó de la web porque, la verdad, un estudio en que para que contesten criminales en una web de la universidad no les debe hacer mucha gracia a los directores. Pero ¿qué le ocurrió a este hombre, a este chico, para de repente cometer este crimen tan atroz? Mientras Colbert aparentaba tener una sólida carrera, a la vez estaba desarrollando su lado oscuro. Seguía siendo una persona antisocial. De noche no dormía. Sus vecinos lo escuchaban caminar y moverse durante toda la madrugada. Uno de ellos dijo: "Era una persona nocturna que usaba el baño de noche y pasaba la aspiradora a la 1 de la madrugada. Siempre estaba solo. Una sola vez escuché la voz de una mujer en el apartamento". Sus compañeros de facultad corroboraron que Colbert no dormía, que llegaba a las clases un poco tarde con una taza de café en mano y parecía siempre muy cansado.
Sara Hailel reveló que una vez iba caminando por un pasillo de la universidad y Kohlberg la paró y le dijo: ¿quieres estar un rato conmigo? Sara, una chica que estaba en la universidad en ese momento, contó que las mujeres lo rechazaban y cree que esa fue la frustración que podía haber sido el desencadenante de lo ocurrido en Moscú. Otro de sus conocidos, Nick McCollin, reveló al diario The Daily Beast que en el último año de secundario se había vuelto un matón, que había sido su forma de lidiar con esa inseguridad que aún atesoraba, pero que era una persona muy distinta al resto. Cuando le intimidaban a la mínima, él siempre quería pelear, siempre se mostraba muy agresivo. Y otro chico llamado Thomas Arns dijo: a mí me molestaba todo el rato. Básicamente insinuaba que yo era torpe, olvidadizo y que me faltaba inteligencia para ser su amigo. También se dijo Jordan Sulek, el dueño de un bar, que muchas veces él solía acosar a las mujeres que trabajaban allí y que les decía cosas muy raras. Se quejaron de este hombre, que era muy siniestro, que a veces incluso el dueño del bar tuvo que echarlo porque con las mujeres tenía una actitud muy, muy extraña. La familia Kohlberg no se quedó callada, publicó un escrito diciendo que rezaba por las víctimas, que estaban cooperando, pero aclaró que siempre apoyarían a su hijo y que lo defenderían ante la ley, hasta que se demostrara 100% que él fue el asesino de verdad. También una tía dijo que el joven tenía unos hábitos alimentarios muy extraños. No es que fuera vegano, pero no comía en ningún recipiente donde alguna vez hubiera habido carne. Todo el rato compraba bols y cacerolas nuevas. Y tenía una especie de comportamiento obsesivo-compulsivo. Pero horas después de que fuera detenido en Pensilvania, alrededor de las 7:30 de la mañana, la policía entró en la vivienda de Pullman, Washington, y según publicó The Washington Post, su profesor de psicología, que fue forense, famosa escritora, dijo que había tenido una relación estrecha con un asesino serial llamado Dennis Rader, quien mató al menos a 10 personas en Wichita entre 1974 y 1991. Es raro porque se especula que a lo mejor ese verano o antes de los asesinatos pudo haber tenido relación con este asesino en serie y este asesino en serie meterle esta idea de matar en la cabeza, pero no se sabe exactamente, esto era una cosa que se habló, pero no se ha podido comprobar. Pero sí que se cree que algo le pasó tiempo antes de... Algo le pasó en un momento dado, tiempo antes de los asesinatos, para que de repente pensara en matar de esta forma tan cruel y tan agresiva a todos estos chicos que estaban tranquilamente en su casa universitaria de Moscú. Y las preguntas se multiplican aún hoy en día, y es que Kohlberg conocía a alguien del grupo asesinado. Él estudiaba en una universidad a 14 kilómetros. Él, hay que recordar, que no tenía vida social, que de noche estaba en su casa despierto y que de día estaba estudiando. Es bastante improbable que conociera a alguna persona de ese entorno donde murieron estas chicas y estos chicos y este chico. Y si las conocía, ¿de qué las conocía? A lo mejor esa tarde noche antes de los asesinatos él estaba por la zona, intentó ligar con una de estas chicas y ella le dijo que no, y aquí empezó
su locura. Nunca sabremos exactamente qué pasó por la cabeza de este chico brillante que un día mató a jóvenes universitarios que simplemente se estaban pasando bien. Nunca sabremos, porque seguramente no lo va a contar, qué relación tenía con ellos. Lo que sí está claro es que este chico, a los 28 años, ya ha acabado su vida. Seguramente le pondrán pena capital cuando se demuestre 100%. Y por su mente, yo creo que no hay ningún tipo de psicólogo, ningún tipo de especialista que pueda saber, ni con 50.000 estudios, qué le pasó por la cabeza y qué le pasa por la cabeza a este chico. Eres tan brillante que tu mente a veces entra en, digamos, otro plano y te hace matar, porque muchos asesinos en serie son muy, muy listos. Y esa coincidencia o esa conexión es una cosa que a mí me intriga mucho. Y si este chico estudió criminología para cometer un crimen perfecto, pero no le salió bien, es posible que él en su mente ya, desde el instituto, tuviera estas tendencias asesinas, quisiera matar y estudió criminología para saber cómo matar y cómo librarse del crimen. Porque si no, ¿para qué te van a matar a estudiar una carrera para, sin haberla acabado o justo habiéndola acabado, matar a cuatro chicos, a cuatro chicas, y te van a ir a la cárcel de por vida? Yo creo que este chico era tan listo, se creía tan listo, que lo era, que quiso empezar su carrera criminal con este crimen. No le sabe si cometió más, eso ya no lo sabremos nunca, pero es muy probable que a lo mejor hubiera cometido alguno más. Siempre cuando hay un caso de asesinos en serie, siempre salen más casos de los que cuentan o los que se creen. Es posible que estudiara todo eso, esa es mi opinión personal, para empezar a cometer asesinatos y ser uno de los más famosos y más conocidos asesinos en serie. No sé por qué pienso que era así, que estudió cómo matar, dónde meter el cuchillo, cómo librarse de un asesinato para empezar una carrera criminal, pero no le salió bien. La policía es muy lista, hoy en día hay un montón de mejoras. Hoy en día cualquier pequeña gotita, cualquier pequeño pelo, trozo de ropa, huella, te puede llevar a la cárcel si has sido tú el que has cometido un crimen. Y yo creo que este chico se creyó más listo de lo que era, más listo que la policía. Y por suerte, acabará todos sus días en la cárcel. Esta historia de los crímenes de Idaho, hay un montón de datos, hay un montón de versiones de medios de comunicación. Yo he querido centrarme en la personalidad de este asesino, que me ha sorprendido mucho, para que vierais cómo, así de forma, digamos, un poco por encima, piensa este tipo de personas. Y digo piensa, pero la verdad es que nunca podremos saber qué tienen en su mente estos asesinos seriales, estos asesinos tan, tan brutales, y qué es lo que hace ese clic, qué hace que de repente decidas matar a la gente. Gracias a todos.
Hasta la próxima.